llamada antier porque estaba en el gimnasio y tuve cosas que hacer después. Y entré ayer y ahora he estado ocupado. Después hablamos. Hola, soy Sandra. ¿Cómo estás? Solo hablaba para recordarte que mañana tenemos cita a las 3 de la tarde. ¿Y qué crees? Estoy súper contenta. Ya te quiero contar de mi nuevo novio. Hoy estuve todo el día con él, pero bueno, mañana que te vea en la cita te cuento todo bien. Me voy. Hasta mañana. Chao. Pásale, adelante. Ay, hola. Hola, ¿cómo estás? Pásale, ponte cómoda. Bien, gracias, gracias. Ya quería venir. Qué bueno, yo también te quería ver. Ya sé, es que han pasado muchas cosas. Dime, te escucho. Bueno, he estado saliendo mucho más con el muchacho que te había platicado. Y de hecho ya somos novios. ¿En serio? Sí, y todo gracias a ti y a tus consejos. De verdad, no sé qué fuera de mí sin ti. Independientemente de las relaciones que tengo con otras personas, tú me has venido a cambiar la vida de una manera muy positiva. Vas a ser muy feliz a alguien algún día. ¿Y después qué pasó? El otro día, bueno, más bien antier, me lo encontré saliendo de aquí del edificio. Se me hizo súper raro encontrármelo por estos rumbos y nos terminamos yendo a comer. Estuvimos toda la tarde sin separarnos. Hablamos de lo que íbamos a hacer el fin de semana y se nos ocurrió irnos a la playa. Entonces, al parecer, nos vamos de viaje. Le dije que le quería presentar a mi mamá porque le iba a caer muy bien. Y luego le dije que después me presentara la suya. ¿Y qué te dijo? Pues eso es lo raro. Se puso un poco incómodo y yo le dije que no era una obligación, que era nada más un comentario. Y bueno, después de todo lo que yo he hecho para que esta relación funcione, creo que va en serio. Y si no quiere hacerlo ahora, pues tal vez en un futuro. Me gustaría conocer a su familia y que él conociera a la mía. Sinceramente, creo que tú deberías de estar con alguien que esté muy orgulloso de ti. No digo que no lo esté, pero alguien que le interese presentarte a su familia o querer conocer a la tuya. Eres una persona increíble y no quisiera que nunca nadie te lastimara o te engañara. Ya sé. No creo que eso pase. Bueno, eso espero. Pero independientemente de su reacción tan extraña, me encanta todo de él. Es tan guapo, es muy chistoso, siempre me habla por mi nombre y eso me gusta mucho. Además, es súper deportista. Se la pasa todo el día en el gimnasio. Aunque bueno, no sé si eso está tan bien. ¿En el gimnasio? Sí, ¿qué tiene? Nunca me has dicho cómo se llama tu novio. Es porque nunca me has preguntado. ¿Cómo se llama? ¿Eso qué tiene que ver? Se llama Iván. ¿Qué? Nada, es que ya acabó la hora de tu consulta. ¿Desde cuándo cuentas el tiempo cuando yo vengo? Ay, qué rápido se pasó el tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuánto te debo? Lo mismo de siempre. Nos vemos después. Bye. Bye. Yo te estaba ayudando. Supongo que sigues en el trabajo. Solo hablaba para decirte que vamos a tener que volver a posponer lo de mis papás. Me salió un compromiso de mi trabajo el fin de semana y voy a tener que salir de viaje. Cuando puedas, llámame. Bueno, ¿Sandra? No, no se te olvidó nada. Solo quería preguntar si te interesaría venir mañana a consulta antes del fin de semana. Es que a mí también se me hizo rápida la consulta de hoy. Me gustaría tocar unos temas que no hablamos hoy. Está bien. Te veo mañana a las 4. Va. Bye.
por llegar tarde, pero es que estaba haciendo la maleta y se me fue el tiempo como siempre. De hecho, de eso te quería hablar. Ay, ya, no me regañes. Prometo llegar temprano la próxima semana. No, nada de eso. Quiero hablar del viaje que vas a hacer. Estuve pensando y no creo que sea bueno que vayas a este viaje. Medité muy bien lo que me dijiste de Iván y creo que si te quisiera de verdad te presentara a sus papás y fuera muy sincero contigo, creo que se avergüenza de ti y por eso no lo hace. Te he dicho mil veces que quiero lo mejor para ti, pero sinceramente, creo que esto no lo es. Yo sé que ayer dije algo diferente y aunque esto se escuche duro, estoy tratando de ser lo más claro posible porque no quiero que nadie te lastima o te haga daño. Lo mejor sería es que dejaras de verlo. Tú sabes que lo mejor es hacerme caso.